Bienvenidas y bienvenidos a este programa especial del canal del Poder Judicial de la Federación en el que vamos a platicar de un tema que siempre es actual, de un tema que siempre merece nuevas eh, aproximaciones, nuevas reflexiones, eh, nuevas aportaciones. Y para, para ello pues tenemos a dos invitados de lujo, me refiero al tema de la argumentación constitucional para, para entender los nuevos retos, los nuevos desafíos en esta... Temática, le doy la bienvenida al programa a la magistrada federal, Ileana Moreno Ramírez. Ileana, bienvenida. Gracias por la invitación. Un gusto recibirte. Y también le doy la bienvenida al programa a Roberto Niembro Ortega. Roberto. Gracias, Miguel. Bienvenido. Gracias. Roberto, empezamos contigo. El, el constitucionalismo contemporáneo, es un tema que tú has estudiado mucho, se caracteriza por la omnipresencia de principios, estas normas que responden a cierta estructura en su redacción y que a veces nos ofrecen pautas respecto a su contenido pero no está bien definido a diferencia de lo que llamamos reglas qué, qué retos te, te te sugieren así en una primera aproximación global la, la esta sí. presencia tan grande de principios en las constituciones sí o sea, yo creo que el, que el digamos el punto de partida de la distinción entre reglas y principios es, es muy importante porque en la constitución cuando hablamos bueno primero cuando hablamos de argumentación constitucional estamos hablando de argumentos basados en la constitución eso digamos es, es algo algo evidente pero cuando hablamos de constitución pues empieza a complejizar ¿no? y lo primero es el tipo de normas que tenemos en la constitución ya eso se viene la distinción que tú mencionabas entre principios y reglas ¿no? principios como tú dices, son normas ambiguas, vagas, generales y reglas son más precisas. Para poner un ejemplo para el auditorio, un principio podría ser eh, que en México se protege la libertad de expresión, como prevé el artículo 6 y 7 constitucional, y prevé ciertos límites como la moral pública, derechos de terceros, etc. Y una regla sería eh, una disposición tipo que diga, puedes ser presidente de la República siempre y cuando tengas 35 años cumplidos al día de la elección. El primero es un principio porque no sabemos bien a bien cuál es su hipótesis y cuál es su consecuencia. No, no sabemos bien a bien cuál es la expresión que está protegida y si todo, el tipo, todo el tipo de expresiones están protegidas de la misma manera. Por ejemplo, la, la expresión comercial tal vez no tiene la misma protección que la expresión política. Y además no sabemos cuál es la consecuencia de violar la libertad de expresión. No sabemos si lo, la consecuencia debe ser el uso del derecho penal, el uso del derecho administrativo, el uso del derecho civil o cuál es la consecuencia. En cambio, cuando tenemos una regla, sabemos muy claro que si no tengo 35 años no puedo ser presidente de la República. ¿no? ¿Y eso se puede violar o se puede cumplir? Y se pueden cumplir, ambas se pueden violar, se pueden cumplir, nada más que, digamos, la forma de argumentar respecto de cada una va a ser diferente. ¿no? Eh, digamos, más adelante podríamos comentar, en relación con los principios, normalmente se aplican a través de lo que se conoce como el test de proporcionalidad o la ponderación, mientras que las reglas normalmente se aplican a través de un silogismo, a través de la subsunción. Eh, Ileana, ¿qué tanto estamos conscientes de esta dimensión, creo yo, compleja que ahorita Roberto nos, nos platicaba, entre los operadores jurídicos. Tú estás en el ejercicio jurisdiccional, ¿sientes que las eh, demandas, los argumentos, los planteamientos que a ti te llegan como persona juzgadora dan cuenta de que esto ya permeó? ¿O, o es un discurso que a veces utilizamos en conferencias, en clases, Roberto al escribir sus libros? Tú también eres autora, por supuesto, pero eh, ¿ha permeado esto? Yo creo que depende, pero lo importante es que nosotros como operadores jurídicos y sobre todo como juzgadoras y juzgadores tengamos la conciencia justamente de para qué queremos esta argumentación jurídica. Por supuesto que la queremos para que nuestras resoluciones sean sólidas y para controlar si está bien dictada o no está bien dictada. Pero otra de las cosas que tenemos que tener muy presente sobre la argumentación jurídica es que una correcta y adecuada argumentación va a legitimar la función de las personas juzgadoras. Es decir, esta función de argumentación no solamente... Tenemos que tener presente un poco también nuestra historia. En un régimen constitucional presidencialista, la expectativa de los jueces es que hagan una mera labor de subsunción que su mera labor sea precisamente de aplicar reglas. Y yo creo que el Poder Judicial, por lo menos desde la reforma constitucional de 2011, se ha tomado muy en serio la labor de capacitar a todos sus operadores jurídicos en que no es nada más una mera labor de subsunción o de aplicación de reglas jurídicas, sino que realmente nuestra misión con el nuevo, nuevo recientemente, digamos, no tan nuevo, pero con nuestro paradigma constitucional es hacer una verdadera labor de interpretación, de ponderar distintos principios, de tener derechos uno frente al otro, y eso, lo que hace en un régimen constitucional, donde se toman en serio los derechos, es que la argumentación va a ser una función de legitimación de la función judicial, que cada vez, pues, vemos que es más importante en una sociedad. Y esto, a nivel de poder judicial, operadores jurídicos, pero específicamente personas juzgadoras, ¿sí, sí ha permeado, si sí está... Si sí están en esa lógica, mayormente, yo sé que hay incluso varias generaciones de, de personas juzgadoras que responden a diferentes paradigmas también de pedagogía jurídica, a diferentes formas de haber entendido y estudiado el derecho, pero digamos, en una valoración general, ¿qué nos podrías comentar? Que sí. Bueno, y también hay distintas visiones. La magistrada Adriana... Eh... Campuzano hace una crítica muy importante en un documento justamente sobre argumentación jurisdiccional y ella sí hace una separación muy importante entre generaciones de personas juzgadoras. Creo que tiene mucha razón. No, no he visto el documento, pero yo creo que hay un tema generacional. Ahora, ¿tú crees que estas nuevas generaciones, tú, Sin duda. tú, tú perteneces a ella, eh, introyectaron este paradigma? Sin duda, y creo que tenemos una misión muy clara que además es un mandato constitucional. Porque además hay que recordar que la propia Constitución cuando habla de la aplicación y de las normas relativas a derechos humanos nos da un mandato específico de cómo tenemos que interpretar la Constitución y es de manera conforme con los tratados internacionales y tratando de maximizar la protección de los derechos de las personas. Y creo que sí, todas y todos nos lo estamos tomando muy en serio. Oye, y, y ese, qué bueno que lo mencionas, eh, más adelante regresaremos a este tema porque ese punto que ahorita pones en la mesa creo que es un elemento más que le da complejidad a la tarea jurisdiccional, que ya no es solamente una tarea de revisión de documentos domésticos o de fuentes internas, sino que hay que sumar, bueno, pues un buen número de cosas. Así es. Ahorita, ahorita regresamos con eso. Eh, Roberto, ¿hay, ¿hay quien dice que en esta lógica de omnipresencia de principios, en, en esta lógica de buscar lo que se ha denominado la legitimidad jurisdiccional por vía del razonamiento, por vía de la razón, del empleo de la razón, se da una cierta eh, tensión respecto a los límites. Y tú has defendido mucho un paradigma de discurso constitucional contemporáneo, que es la democracia deliberativa, donde se intentan eh, garantizar espacios para los, que los poderes legislativos vayan definiendo quehaceres públicos y vayan definiendo metas. Comunes, eh, valores compartidos en las sociedades contemporáneas, etc. Y hay quienes defienden un paradigma más judicialista, más de strong courts, no de, sí. de, de, de cortes fuertes, de, de tribunales fuertes. Eh, ¿Está solventada esa diferencia? ¿Ves, ves modelos en.? En función del país, te sigue convenciendo sí. la democracia deliberativa. Sí, sigues militando. Ver, sí, 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 sin duda me, me sigue convenciendo ¿No te la hemos democracia. Convencido? No, no te este... hemos traído al lado, al lado luminoso. No, exactamente. <laughs> todavía no. Eh, pero bueno, ten, tenemos que seguir la conversación, ¿no? Por muchos años. Y, y, y a, antes de contestar tu pregunta, quería nada más yo enfatizar algo de lo que dijo Ileana y con lo cual estoy de acuerdo, que ella decía, bueno, no tan nuevo el paradigma. Yo creo que, y hace, hace unos días estaba pensando sobre este tema, sí creo que en México, si lo vemos a la luz del derecho comparado, es nuevo, digamos, tenemos, estamos hablando de 15 años, ¿no? O Muy 18 igual. años a lo mucho. Si pensamos en países como Alemania, Estados Unidos, Colombia incluso, Sudáfrica, pues tienen mucho más años que nosotros. Entonces yo creo que todavía se puede justificar sí. seguir hablando del de, de, de nuevo paradigma, ¿no? que ya tiene sus años. En relación con lo, con lo que tú me decías, sí, a ver, hay, hay distintos modelos de control constitucional, ¿no? Hay, hay, hay modelos en los cuales como México, siguiendo a Estados Unidos y, y, a, y a los modelos de control constitucional fuerte, los jueces constitucionales tienen la última palabra. ¿no? Y finalmente pues, uno opta por ciertos modelos, tiene sus deficiencias, pero también tiene sus beneficios. Y hay otros modelos como el del Commonwealth, que es el, el que existe en Inglaterra, en Nueva Zelanda, en Australia, en Canadá, donde hay más... Eh, la última palabra lo tienen los parlamentos. ¿no? Que es decir que ellos pueden... o sea, por ejemplo, en Inglaterra la Suprema Corte no tiene facultad de declarar la inconstitucionalidad de leyes, simplemente tienen la facultad de declarar la incompatibilidad de leyes, que genera tal vez un proceso fast track, pero no es la inconstitucionalidad. En Canadá existe la posibilidad de declarar la inconstitucionalidad de leyes, pero existe la cláusula 33 de la Carta de Derechos y Libertades que prevé la posibilidad de que los Congresos reviertan esa, esa, esa declaración de inconstitucionalidad por cinco años. En Australia no hay control de constitucionalidad y en, en, en Nueva Zelanda es algo también débil. Entonces yo creo que ahí es modelos también depende de la historia. Yo creo que en México hemos apostado por el control de constitucional y también creo que, digamos, a diferencia de lo que en eso sí me he movido un poco de lo que pensaba cuando escribí mi tesis de doctorado, sí creo que también es contextual, ¿no? Creo que, digamos, la crítica norteamericana al control judicial, que, que es una cosa muy interesante y, y muy profunda, también tiene que ver con su contexto de una democracia consolidada y creo que en México, pues también depende a dónde quieres apostar tus, tus, tus pilas, ¿no? Es decir, si ves que funciona mejor el Tribunal Constitucional que los parlamentos o viceversa digamos. Pero, pues, pero lo planteas a manera de hipótesis, o sea, ¿todavía no lo tienes claro? No, no. no me me pregunto, por no, 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 o sea, Después, de, después claro. de... Yo creo que en, en, en varios países de Latinoamérica, incluido México, el, el desarrollo, por lo menos en los últimos años de México, pues sí se demuestra que la Suprema Corte ha hecho un papel muy importante en la defensa y protección de, de derechos humanos, que si no haría la Corte tal vez no haría otro poder. Y entonces ahí sí creo que la crítica tiene que ser más matizada. ¿no? O sea, simplemente el contexto sí creo que importa mucho. Y hablando de contextos, creo que es bien importante también tomar en cuenta que a nivel mundial hay una ola importante de facciones políticas que están llegando al poder, que son partidos de extrema derecha, que son partidos que están como plataforma política planteando la disminución de derechos de muchas poblaciones, de las poblaciones LGTBI, de, de limitar derechos como derecho al acceso a la terminación voluntaria del embarazo. Y también en este contexto global tenemos que plantearnos cuál es el papel contramayoritario de los órganos jurisdiccionales y si les queremos continuar dando ese gran poder a las legislaturas o a los poderes judiciales. Fíjate que eh, acaban ustedes de mencionar cada uno dos temas que me, me, me interesa mucho destacar porque generan un debate que creo que en México no nos hemos tomado en serio y, y voy por partes. Roberto, tú hablabas de la última palabra, ¿no? Y dices, bueno, los jueces en este modelo americano, mexicano, latinoamericano en algunos países, tienen la última palabra. Yo creo que en el Estado Constitucional de Derecho la última palabra no existe. No existe porque siempre es un Estado y es un modelo en construcción. No, no te podría decir de ningún país que ha terminado de construir su modelo de Estado Constitucional. Eh, tú dices, bueno, pero en México llega la Suprema Corte y dice, ah. Sí, pero luego tienes un poder reformador la Constitución y un poder reformador que ha modificado muchísimas cosas y que está ahí permanentemente y que de pronto puede decir hasta aquí llegaron. ¿eh? No, no, ese Matías creo y, que y sí. Y ya Martí, se ha dicho. Son. O sea, no. no lo sí. que te quiero plantear es que no, hay la, no existe la última palabra. Claro. Pero, pero bueno, lo, lo podemos discutir. Y, y en relación, Ileana, a lo que tú planteas y si quieren ahorita lo platicamos. Sí, sí, sí. Esta idea de, del constitucional o del, del control jurisdiccional, mejor dicho, como contramayoritario que es algo muy extendido en la literatura contemporánea, con lo cual yo creo que todos nosotros nos formamos. Fíjate que a mí me gustaría replantearlo en los siguientes términos. Cuando, una, cuando un tribunal protege derechos, así sea de una persona, de eso que llamaban las, en esa famosa nota al pie número 4 de, de, este, de Carolyn Products, etcétera, de este, de este, dice una minoría discreta e insular. ¿Se acuerdan de esa definición? No, sí. Pues yo creo que cuando un tribunal defiende una libertad de expresión de una persona, cuando un tribunal dice no se puede discriminar por razón de preferencia sexual, cuando un tribunal dicta una sentencia donde le dice a esta persona le das medicamentos, no está protegiendo a todos. Entonces eso ya no es contramayoritario, porque parecería y que es muy importante que este mensaje se extienda, ¿Por qué? porque hoy que también está en distintas agendas. El tema sobre la elección, no tanto la elección popular de los jueces, que sí lo está, pero sobre todo cuál es la legitimación democrática de los jueces y si esta tiene que ser a través del, de los comicios, la respuesta es. ¿Queremos que nuestras juzgadoras y juzgadores estén sujetos a un sistema de partidos, que, que tengan que ir a pedir contribuciones de campaña, o queremos realmente que sea gente que lleve toda una vida dedicada a estudiar y a defender derechos? Y, y que, yo creo y, que es la segunda. Y que, sin duda, sin, coincido al 100% contigo y agrego como nota pie de página, hablando de notas a pie de página, un, una más: que es que necesitamos la, a la gente más preparada que no necesariamente es gente carismática que pueda encabezar un meeting, que pueda generar muchos sí. votos, pero que tiene un nivel técnico, porque sí se requiere la técnica jurídica, sí se requiere la argumentación, sí se requiere distinguir entre reglas y principios, sí se requiere saber hacer una ponderación o un test de proporcionalidad. Eh, eso a lo mejor te requiere unos años de estudio, te requiere una dedicación y todo que no te hace ser el más popular. De tu colonia para que te elijan a ti, ¿verdad? Yo hay que decirlo con todas letras. Pero en relación al punto que planteabas del, del carácter contramayoritario, yo creo que sí si hay que enfatizarlo. Les voy a decir por qué. Porque estos, estos movimientos, decías tú, de extrema derecha, que proponen recortar derechos, se presentan como representantes del pueblo. Y entonces te, 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 te roban eh, la idea de que los, eh, las personas juzgadoras están para defender al pueblo y yo creo que están para defender al pueblo. Cuando de nuevo, perdón que insiste en este tema, cuando un tribunal dice no se puede discriminar, no está protegiendo a todos. Cuando a todos. un juzgador libera a una persona porque fue una detención con tortura también. Imagínate. Y es muy difícil entender por qué ante la opinión pública, ¿no? Ante la opinión pública la noticia que sale es el juez liberó un violador. Cuando la noticia tendría que ser dado que la persona llegó toda golpeada Dado que hay signos de tortura, bajo esas condiciones no se puede validar una detención, por ejemplo. Sí, sí, sí. Y ahí creo que ha faltado un poco en, en, en la clase jurídica, lo digo así en general, capacidad de pedagogía y capacidad de explicar las cosas. Y creo que nos ha faltado incluso... Eh, y algunos de nosotros, es, es, una, es, una auto, es una autocrítica si quieren, pero nos ha faltado capacidad de explicar las instituciones jurídicas cómo funcionan a través de un periodismo jurídico mucho más robusto. Creo que esas grandes figuras de periodismo jurídico que existen en otros países, en México, no los tenemos. Uh -huh. eh, en, en este canal se está haciendo un esfuerzo en esa dirección, pero creo que falta mucho, falta muchísimo por explicarle a la gente, porque la gente cuando ve esas noticias, se queda con esa idea, Eliana. Claro. Entonces, lo ve a ocho columnas y dice, híjole, otra vez, los jueces ya lo soltaron, ya le dieron el amparo. No, no, estamos, no están defendiendo a la sociedad. No cuando, defienden a la sociedad. Cuando al emitir este tipo de resoluciones, lo que estás velando es por los derechos de cada una de las personas involucradas, incluyendo las que pueden llegar a ser probables responsables. Y así en muchos tipos de casos, porque difícilmente te pones en ese papel, pero puede ser que llegue un momento en el que tú estés en esa posición. Y ahí es cuando vas a querer que defiendan tus derechos. Y en un Estado autoritario cualquiera puede serlo. Así es. La amenaza es para todos. Nadie está 100% a salvo. Eh, Roberto, de, déjame, te, te, te planteo esto. Decía Ileana, y, y, y nos, nos ha preocupado a muchos, yo comparto tu preocupación, magistra. el tema de, de movimientos regresivos en materia de derechos. Pero también es cierto, para no ponerme del lado muy projudicialista... Que hay movimientos regresivos que vienen de las propias cortes, Así. que vienen de los propios tribunales. No podemos cerrar los ojos ante esto, hay que decirlo y hay que ponerlo en la mesa. Eh, ejemplo, el tema de la interrupción del embarazo en la Suprema Corte de Estados Unidos, después de 50 años de Roe versus Wade, uh -huh. pues llega el, 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 el replanteamiento y, ojo, con la bandera de la deliberación democrática, uh -huh. que lo decidan a nivel de congresos locales, porque nosotros, jueces, ¿quiénes somos para andar eh, señalando la, si esto es correcto o no es correcto? O si lo dice la Constitución o no, en esta argumentación del sí. justice Alito, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ¿ahí qué pasa, Rodolfo Sí, a, a, a ver, yo, yo, yo creo que el, el, la confianza ciega en cualquier la institución, ya sea el Poder Legislativo o los jueces, eh, digamos, es naif, ¿no? Es... La, la, los derechos en la historia, de, digamos, se han ganado a través de la movilización social. Entonces, no es que los derechos se hayan ganado gracias a los tribunales o gracias a los parlamentos. En realidad, se ha ganado gracias a que la gente sale a marchar por sus derechos, ¿no? sale a protestar por sus derechos. Las mujeres, el día de hoy, tienen cinco o diez años el movimiento feminista pidiendo sus derechos y, y eso es lo que hace que los tribunales cambien, por ejemplo, en México y ahora reconozcan la condicionalidad del aborto. ¿no? En el caso de Estados Unidos, que se revierte el aborto después de tantos años, es un cambio que se venía fraguando por las élites políticas desde hace 30 años. ¿no? O sea, sabemos que las nominaciones a los, a los ministros que allá les llaman justices, los jueces de la Suprema Corte de Estados Unidos, fueron pensadas desde los 70s eh, con el propósito de revertir Roe versus Wade, porque es el, el emblema, digamos, del, del progresismo en Estados Unidos. ¿no? Entonces... Y, y detrás de eso, ¿qué hay? Es política. ¿no? Desde detrás de eso, hay personas invirtiendo dinero, invirtiendo tiempo, invirtiendo movilización, crearon la, lo que se llama como la Federalist Society, o una sociedad de, de, que se llama el Federalista, que, que lo que hacen es preparar a sus jueces conservadores. ¿no? Y sabían que esto iba a llegar, digamos, lo pensaron a largo plazo y lo lograron. Entonces, mi punto sería: pues sí, evidentemente, en algunas coyunturas, como el caso actual de México, creo yo, la Suprema Corte es una aliada de los derechos, ¿no? Como no lo fue durante buena parte del siglo XX. En Estados Unidos, en, en los 50, 60, con la Corte Warren, fue una aliada de los derechos y ahora no lo es, porque eso también está, digamos, sujeto o atento a la movilización política que hay detrás. Entonces yo creo que ahí, digamos, no debemos de perder esa clave pensando que la apuesta debe ser todas las tribunales o todos los parlamentos. Creo que depende también de las coyunturas políticas en las que nos encontramos. Lo cual, lo cual coincido en el diagnóstico, pero nos pone ante un escenario también... Complicado porque si no hay, parecería entonces en esta línea de lo que expones que si no hay movilización social no va a haber una defensa efectiva de los derechos. Yo creo y, que es así. Y yo no veo en ningún lado del mundo hoy movilizaciones sociales a favor de la libertad de expresión o a favor de liberar a personas que fueron torturadas, etcétera. O sea, bueno, pero ve, ve Israel por ejemplo. Israel ahorita tiene una movilización tremenda no por lo que pasó hace dos días, ¿no? Sino hace, tiene meses movilizándose en defensa de su en poder defensa, judicial. Exacto. Un poder judicial que sí protegió derechos con, a la cabeza de Aaron Barack, ¿no? Una larga agenda de derechos y que la gente se está movilizando. O sea, sí creo que hay países, tal vez el nuestro, por mil circunstancias no lo hacemos, pero eh, en otros países sí está, sí está pasando. Un país. Creo que, por ejemplo, Argentina. Cuando Argentina, la Suprema Corte quiso revertir el 2 por 1 que, bueno, que le dio, digamos, un beneficio a los que participaron en la, en la dictadura. El día, de, el día siguiente tenían 500.000 personas enfrente de la Suprema Corte y pararon eso. Entonces, lo que pasa es que hay tradiciones de movilización social que, tal vez, no sé, digamos, no soy sociólogo, entonces no puedo explicar por qué no se está movilizando la gente en México, tal vez por la inseguridad, tal vez por la militarización. Vaya uno a saber, pero. Pero, pero lo que. Nada más para terminar esta idea, perdón. Eh, no, lo que te quiero decir es que hay temas que pueden estar en la agenda pública y pueden detonar movilizaciones, si podemos poner ejemplos, pero hay otros temas más marginales, que, que tienen su grado de complejidad explicativa, que tienen su grado de complejidad técnica y que yo no sé si la sociedad se puede apropiar de eso. Ahí sí ahí te diría, necesitamos personas juzgadas extremadamente responsables, preparadas, con solvencia técnica, que conozcan la historia constitucional, que, que tengan las herramientas para dictar buenas sentencias. Pero, pero bueno, ahí, ahí está. Este, Ileana, perdona. Sí, yo creo que hay también importancia de la movilización social, sin duda, pero ojo que tenemos que poner también y subrayar cuáles son los mecanismos de designación de las personas que están en los puestos cúpula del poder judicial y de los órganos constitucionales autónomos y de diversos órganos lo que se dice es en el caso del poder judicial la designación es el presidente manda ternas y el senado es el que elige eh, entre esas que nuestro mecanismo de, de, de designación de ministros ha cambiado varias veces ¿Por qué es bueno un sistema? ¿Por qué es malo el sistema? ¿Qué vicios, qué beneficios tiene? Porque al final, muy claramente en la Suprema Corte de Estados Unidos, ha sido un punto de campaña política de los partidos, del Partido Republicano no, especialmente. Pero desde hace 50 años. Así es, el Poder Judicial. Si a mí me designan, entonces yo voy a poner jueces que hagan esto. Richard Nixon lo dijo en la campaña del 69. Voy a terminar con la Corte de Warren. Así es. Entonces también hay que fijarnos en nuestros propios mecanismos. Ha habido bastantes críticas a esta parte de mando la terna, si no me gusta se regresa y si no la designa el presidente. Fue el propio, sen, el propio Senado, no necesariamente el constituyente permanente, pero al final aceptaron ese mecanismo y pues también deberíamos cuestionarnos si este mecanismo es el más óptimo en una democracia participativa. Fíjate, y ese es uno de los temas que siento que no está en la agenda. Y es importantísimo, porque diseñaste un mecanismo de nombramiento que tiene en sí mismo incentivos perversos perversos sí. iba yo a decir no necesariamente bien alineados pero sí tú lo, tú lo dijiste con más claridad oye Elena y a ver déjame aprovechando, te, te planteo otra cuestión eh, hay en esto que decíamos eh, un, un cierto grado de complejidad técnica eh, cuando por ejemplo no necesariamente chocan pero están en tensión dos derechos para retomar el ejemplo de Roberto, la libertad de expresión puede chocar con el derecho a la intimidad, con la vida privada, con el derecho al honor, eh, la libertad religiosa puede chocar con la no discriminación, la libertad de tránsito puede chocar con, con eh, la libertad de manifestación en la vía pública, etc. Este, la respuesta desde la argumentación constitucional, ¿cómo, cómo debe ser? En, una, en un primer comentario, en una primera aproximación, eh, nos vamos a mecanismos... De proporcionalidad, de ponderación, porque incluso hay un criterio por ahí que he observado que se repite mucho de la segunda sala, donde dice: bueno, estas herramientas son optativas, eh, no necesariamente. No son optativas, pero sí depende del tipo de derecho o de problema jurídico que estás enfrentando. Hay algunos donde claramente ya tenemos. Libertad de expresión. Sí. Tenemos ya muy clara, marcada la pauta, incluso desde la Corte Interamericana, que ahí es un test de proporcionalidad, pero no es cualquier test de proporcionalidad. Tienes que fijarte quiénes son los individuos involucrados, porque no es lo mismo que esté involucrado una persona cualquiera, a que sea una figura pública, a que sea un político, y que del otro lado, ¿quién es la persona también que está y cuál es el derecho o bien que está? que está en juego, no es lo mismo que está en juego el derecho al honor de la persona que se siente eh, que ha sido ultrajada en su, en su honor porque dijeron algo que no era cierto en su contra, a que recientemente en el tribunal resolvimos un caso de una servidora pública en libertad de expresión que fue sancionada, una servidora pública del Instituto Mexicano de la Radio, que fue sancionada porque en un chat de trabajo criticó y con palabras altisonantes, a sus superiores jerárquicos, que también son servidores públicos. Entonces, fue sancionada. este caso está muy interesante. ¿no? Así es, el órgano interno de, de control la sanciona por esto, y nosotros lo que dijimos es, primero tenemos justamente que delimitar la cancha y ver qué tipo de problema está ante nosotros. Para ver qué técnica, porque sí tenemos técnicas marcadas por la Constitución, y por los tribunales, por la Suprema Corte, por, el, por la Corte Interamericana, sobre, dependiendo del problema jurídico, cuál va a ser el mecanismo la, o la herramienta metodológica más idónea para resolverlo. Y en este caso, lo que dijimos es, por un lado está una servidora pública sancionada, pero que además es periodista. Y por otro lado, tenemos la institución para la que trabaja, que es un medio público de difusión. Entonces no puede ser sancionada por expresar su opinión, aunque sea en un chat laboral, porque, con porque vale más la expresión que ella está haciendo que la posible crítica o la ofensa que puedan sentir sus superiores jerárquicos. Y el Estado no puede sancionarla por esto. Y está interesantísimo. Yo recuerdo un precedente de hace ya tal vez más de una década de la corte en donde decían, en línea con otros mm -hmm. tribunales constitucionales del mundo, que no está protegido el derecho al insulto. Te lo digo por la de las palabras antisonantes, que no sé si eran antisonantes en abstracto o dirigidas a una persona. No, dirigidas a los directivos. Así. Sí, eh. y también la semana pasada resolvimos un, un asunto donde un litigante estaba muy enojado con, otros, con otro juzgado y con unos magistrados de un tribunal colegiado por la forma en que le habían resuelto. Entonces, al momento de estar promoviendo, llenaba su. Eh, escrito con insultos dirigidos hacia los magistrados y hacia la jueza. Le decían que eran unas ratas, que eran unos eh, vendidos, que estaban en favor de determinado partido político y bueno, lleno de improperios respecto de los propios magistrados. La ley de amparo establece que para mantener el orden y para mantener también la dignidad de los procedimientos hay la posibilidad de imponer medidas de apremio y una de estas medidas de apremio es la multa entonces primero lo apercibieron de que si seguía insultando a los funcionarios judiciales entonces iba a ser acreedor a una multa le impusieron la multa y a nosotros lo que nos tocó es la, en recurso de queja la revisión de esa multa y lo que dijimos es siempre y cuando no esté eh, haciendo un disturbio en el órgano jurisdiccional si no está interrumpiendo una audiencia y si no está poniendo en peligro o en riesgo si no está amenazando a nadie no podemos multarlo porque nosotros, como servidoras y servidores públicos, tenemos que, ser, tenemos que tener la piel más gruesa ante las críticas. Entonces, aunque diga cosas dirigidas a nosotros cuestionando nuestra actuación, tenemos que, tenemos que aguantar esas críticas, porque es parte de nuestro trabajo. Qué, bueno, hijo, qué buenos casos nos sí. estás contando, Elena. Qué, qué maravilla que lleguen estos casos a la jurisdicción. Claro. Podemos discutir el sentido de, de, de lo que resuelve, ¿no? Pero que me parece extraordinario. Bueno, déjenme hacer una pausa. Estamos platicando con nuestros invitados de argumentación constitucional, retos, desafíos. Y bueno, estos casos, eh, recuperando una famosa expresión, casos difíciles, casos difíciles. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en este programa especial del canal del Poder Judicial de la Federación. Estamos platicando con nuestros invitados sobre la argumentación constitucional. Roberto, eh, Roberto Niembro, te, te planteo y te pregunto, eh, decías al principio, bueno, no están claros los límites cuando uno trabaja con principios. Y mencionaste una palabra que, que es una palabra objeto, o un concepto, mejor dicho, de, de debate en el constitucionalismo contemporáneo alrededor de los límites. Que pueden servir para fijar contenidos específicos de principios, que es la moral pública. Eh, cuéntame, porque ahí también, cuando Ileana decía, bueno, el poder contramayoritario y todo, como que moral pública, ¿cómo sí. lo ves? A ver, eh, las, las constituciones suelen tener ese tipo de, de cláusulas, ¿no? Y, y, y antes interpretaban, de hecho, en, en nuestra propia Suprema Corte, en los 2000 y poquito, 2005, hay, hay sentencias famosas en las que. Se hacía una interpretación, digamos, muy en abstracto de lo que era moral pública y se decía, bueno, si aquí hay un, si logramos encajar este tipo penal en esta noción de moral pública, entonces hay una excepción a la libertad de expresión. ¿no? Eh, en, ahora, digamos, en, en la práctica más reciente de la Suprema Corte, pero de otros tribunales, lo que se suele es debatir sobre si hay restricciones o no justificadas a un derecho fundamental, por ejemplo, moral pública o lo que sea. Pero a través de un test de proporcionalidad. O si utilizamos ese mecanismo para saber si en el caso concreto, con las condiciones concretas, se justifica o no esa restricción. También hay, un, hay una distinción técnica entre límite y restricción. ¿no? Restricción, digamos, adopta la noción de que en principio pues, casi todo está cubierto por los derechos y va restringiendo a través del test de proporcionalidad. Luego hay otra noción del de, de límite interno, ¿no? que es que dibujamos, conceptualizamos el derecho, que es más propio, lo que hacen los norteamericanos, y lo que cae dentro está protegido por el derecho y lo que cae fuera es el límite. ¿no? Entonces, supongamos el discurso de odio. En lugar de hacer un test de proporcionalidad, si hablamos de límites, diríamos, está fuera de la libertad de expresión y es, entonces es un límite a la libertad de expresión. Alguien que se aproxima a través de las restricciones, a través del test de proporcionalidad, pues no sabe así en abstracto si, el, si el, el, bueno, el discurso de odio en principio sí, pero lo va a analizar en caso concreto. Entonces, vas a correr el test y en el caso concreto vas a decir si pasa o no pasa. Entonces, yo creo que ya no, ya no identificamos, digamos, para concluir, ya no identificamos o no, o no interpretamos así en abstracto los límites de los derechos fundamentales que están ahí en la Constitución, moral pública, derechos de terceros, la, etcétera, sino que lo hacemos siempre a la luz de las condiciones del caso concreto a través de estos test. Con lo cual, entonces, el uso de estos conceptos que pueden ser, que pueden propiciar cualquier género de resolución en cualquier sentido. Ya no, ya no está tan presente. Ya no, yo creo que, eh, digamos, esa, esa forma de, a, de aproximarse a los límites, pues ya no es la cotidiana, ¿no? Yo creo que de unos 18, 17 años para acá, en la Suprema Corte, básicamente lo que se usa es el test de proporcionalidad y otro tipo de test, el test de racionalidad, de escrutinio, y, se, y también se usaba la noción de, de, de contenido esencial de los derechos fundamentales, que también es un límite absoluto, digamos, a los legisladores, pero que también pues, ha caído un poco en desuso. Pero menos, ¿no? Contenido sí, esencial sí, menos. Sí, sí, menos. Iliana, Iliana Moreno. Hay una eh, disposición de 2017 en la Constitución, en el artículo 17, párrafo tercero, que dice, vamos a privilegiar, lo voy a resumir, lo voy a parafrasear, vamos a privilegiar el fondo sobre la forma o sobre formalismos eh, procesales. Y, y te lo quiero plantar porque a veces, en razón de lo que decíamos en el bloque anterior, de que... O no se conocen estas herramientas más modernas de argumentación, o no se les quiere dar un, un, un uso correcto, o, o no les llegan planteamientos bien hechos por parte de los postulantes. No, no, sé, no sé cuál sea la razón, pero en donde hay todavía sentencias que buscan eh, falta de fundamentación, y, y regreso, y reenvío, y no estuvo bien puesto el sello, y no sé, o sea, siento que no hemos honrado. Déjame ponerlo en estos términos fuertes. No hemos honrado, no hemos estado a la altura en, en, en todos los casos del mandato del artículo 16 constitucional. ¿Cómo lo lees tú en tu papel de persona juzgadora? Yo creo que el, el texto este reformado del artículo constitucional y todo el proceso legislativo, la exposición de motivos, los dictámenes, son una crítica muy importante a la labor del Poder Judicial. Una primera cuestión que hay que entender es que. Hay cierta rigidez, pero porque también muchas, siento que muchas eh, personas juzgadoras tienen esta percepción de que no debemos rebasar ciertos límites o no debemos ir más allá de ciertas líneas para no beneficiar o perjudicar a las partes que están en conflicto. Y efectivamente, esto durante mucho tiempo suscitó, particularmente en amparo directo, sí. que en vez de dar una respuesta inmediata a los asuntos, se dijera se repone el procedimiento o va de regreso. Hay veces que es inevitable, hay veces que va a ser necesario, pero me parece que si tomamos en serio este mandato constitucional es realmente una llamada de atención al Poder Judicial para que privilegie resolver los asuntos de una vez. Y como nos decía una vez un, eh, también una persona quejosa nos decía, es que la autoridad me trae vuelta y vuelta. Pues bueno, el punto es no traer a la gente vuelta y vuelta si ya sabemos que podemos de una vez resolver el asunto. Y antes de que se me olvide, porque si no luego se me va a olvidar, cuando estaba pensando en retos de la argumentación constitucional, pienso que uno de los retos más eh, que muchas veces no los tenemos en mente cuando pensamos en la argumentación constitucional es recordar que la argumentación sobre los hechos y sobre las pruebas también es argumentación constitucional que hay un derecho a la... Sé que tuviste un programa hace poquito. No, me... no, exacto. No, te lo voy a decir porque yo coincido al 100% con lo que dices, ¿eh? Totalmente, y me parece por demás atinado y pertinente a tu comentario, pero creo que está en las esferas, eh, digamos, en tribunales eh, de, de mayor jerarquía en México, bastante disputado ese punto de vista. O sea, la Suprema Corte no lo acepta, por ejemplo. ¿O lo acepta parcialmente? Pero, ¿por qué? Yo pues, creo que hay varios precedentes ya consolidados, ¿Sí? particularmente en la primera sala, pero donde dicen, existe un derecho a la prueba. ¿Sí? Y existe un derecho a la argumentación en materia probatoria. Y te voy a decir, ¿para qué? Para seleccionar qué ADRs quieren conocer y cuáles no. Entonces, cuando no, no, pues esto es un tema de legalidad. Sí, no, 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 aquí no, no es trascendente, no, esto no nos importa. Y cuando sí, no, fíjate que sí, porque viola el debido proceso no tenemos una línea jurisprudencial, lo digo con mucho respeto, pero a ver, y si quieren nos vamos asunto por asunto, eh, lo, lo tengo muy bien revisado, no hay una línea jurisprudencial que diga como se debe de decir que hay un derecho fundamental a la prueba y que el razonamiento fáctico también es sujeto de escrutinio desde el punto de vista de la validez constitucional. Eso. Yo creo que por lo menos la escuela de Girona está permeando de manera muy importante en el razonamiento constitucional y yo no sería tan categórica en afirmar que no está en la agenda ni de la Corte ni de otros tribunales constitucionales. Sí. Me, parece que, me parece que empieza a estarlo. Matizo para decir, no, no es que no esté <laughs> en la agenda, es que no hay una línea jurisprudencial. Así como tú decías, en libertad de expresión sabemos que hay una metodología establecida. En eh, análisis de validez de razonamiento fáctico no lo hay. No lo hay. Pero bueno, si quieren. Okay, ahí vamos. Pero bueno, ahí va. Sí, ahí vamos. Está avanzando. Oye, en este mismo sentido, Roberto, hay una forma de, de razonar, pues histórica, yo creo, entre, y, que, y que muchos de nosotros pues, nos, nos formamos así indebidamente, creo yo, que es esta apelación a, a la eh, exposición de motivos. Entonces, hay muchas sentencias donde a través del uso o de la remisión a un debate parlamentario se justifica la validez de las normas. A mí eso me hace mucho ruido y te voy a decir por qué, porque yo creo que una norma tiene que ser evaluada en su validez por lo que dice la norma y por lo que la norma es capaz de generar la realidad. Los procesos parlamentarios en órganos muy plurales, con una diversidad de planteamientos eh, muy distinta En función del grupo parlamentario al cual está adscrita una persona, un legislador, en donde existen dictámenes parlamentarios que consolidan varias iniciativas, a veces muy diferentes, pero dicen, vamos a dictaminar 18 iniciativas en, en, en un solo documento. Sí. Es muy difícil apelar a eso. Sí. ¿Cómo a, te suena? ¿Es, sí, a, es correcto yo, o no? Yo, yo coincido contigo. Eh, creo que la exposición de motivos también fue un método de interpretación constitucional muy utilizado en, la, en el siglo XX de la Suprema Corte. Y mi intuición es que tanto usaban la exposición de motivos como un método textual de la, de, la, de la Constitución para no molestar al poder político. Es decir, quería oh, descifrar peor, la voluntad peor todavía ¿no? peor. El, de quien había redactado esa norma. Y no me pongo creativo y simplemente lo que tú querías yo lo voy a aplicar. Digamos, había una noción de aplicador del pero, derecho. Pero lo validas. Cla no. ¿Lo ¿validas, validas como tribunal constitucional? La Ahora, no creo que se haya el método de interpretación de la Corte en su mayoría en las sentencias recientes, y estoy hablando del mismo periodo, ¿no? de 18 años para acá. Y creo que la crítica que tú hacías es, es muy pertinente, es decir, cuando tú quieres ver la voluntad de quien creó esas normas, pues es muy difícil porque no sabemos bien a bien si todos los grupos parlamentarios pensaban lo mismo o, el que redactó, o es la exposición de motivos o la voluntad de quien mandó, en su caso, por ejemplo, el presidente de la República y no era del grupo parlamentario. O sea, es muy difícil descifrar esa voluntad porque son, digamos, órganos plurales. Ahora, lo que sí es interesante es que ese tipo de métodos de interpretación tiene ahorita, por ejemplo, total vigencia en la Suprema Corte de Estados Unidos. Entonces esto es sí. como que evoluciona con el tiempo. ¿no? Es decir, nosotros venimos al revés, no veníamos de ese tipo de métodos de interpretación que ya ves distinto o lo usas como una de otras cuatro o cinco herramientas más en la Suprema Corte actual mexicana. Y en Estados Unidos vin, vienen, digamos, de otros métodos de interpretación, de lectura moral de la Constitución, etcétera, evolucionando. Y ahora, sus jueces conservadores se apegan mucho a lo que ya se llama el originalismo, que entre una de sus vertientes es descifrar lo que querían quienes hicieron la norma. Eh, y, y, digamos, esto llama la atención porque, digamos, Estados Unidos es, es una cultura jurídica muy sofisticada, eh, digamos, por lo, por lo menos desde mi punto de vista. Y aún así, pues, digamos, con una agenda política detrás, están utilizando ese método de interpretación. Oye, en ese sentido, Ileana, esta. Lectura, ahora que decías de, de la escuela de, de Girona y todo esto, esta lectura psicologista del derecho me genera también mucha perplejidad. Esto de lo que quiso decir, ¿no? Y ahí también tenemos, y, y lo pongo a tu amable consideración, Elena Moreno, eh, un, un problema con el llamado método teleológico, en donde hay veces que las personas juzgadoras, ignorando el texto o, o tomando el texto con poco rigor, con poca profundidad, apelan a una serie de objetivos, fines o propósitos que pudo haber tenido el autor de la norma en una clave de lectura de la de la propia norma psicologista. O sea, la psicología, lo que pensó, lo que hizo, oye, incluso he, he leído sentencias donde hablan de la eh, voluntad del constituyente. La voluntad del constituyente cuando tenemos un proceso de constituyente muy mal documentado no, no es como los estudios que hay en otros países que está perfectamente, se sabe quién dijo qué, donde hay incluso grabaciones. En México tenemos dos o tres fuentes, no tenemos mucho más, para saber qué se discutió en el Ahora Teatro de la República de Querétaro. ¿Cómo, cómo ves esa lectura psicologista que también se aplica, por cierto, en materia probatoria? Pero, A mí me parece que, que es muy difícil, como lo acaba de decir Roberto, sobre todo considerando no solamente el... el bueno, el texto original de la Constitución ya queda muy poco de ese texto. Entonces, tendríamos que ir apelando a la razón que se estableció para cada una de las reformas constitucionales. Y, como bien decía, hay muchas iniciativas que a lo mejor son 20 iniciativas de distintos grupos parlamentarios. Entonces, a veces hay el documento que por lo menos plasma los consensos democráticos, que al final no es más que el consenso que logra, pues a lo mejor es el primer dictamen que hace la Cámara de Origen no necesariamente las iniciativas, porque queda 10% de lo que dicen cada una de las ¿tú iniciativas. Citas ¿En sentencias? Sí, y citas el dictamen de cámara de origen, por ejemplo, de Así cámara? Es. cuando no se van a las iniciativas. Y luego las discusiones, yo recuerdo que uno de mis jefes decía, "No, no, a las discusiones ni te vayas, porque eso no tiene no, no quiere decir nada las discusiones, porque realmente la voluntad política está expresada en otro tipo de documentos si lo que queremos es tratar de encontrar algún sentido de cuál fue alguna intención. Entonces, bueno, al final también creo que es parte del debate del originalismo y que ahorita está en su auge en Estados Unidos. Pero puede haber una lectura rigurosa de una norma jurídica a partir de que tú empleas metodológicamente o que, o que buscas emplear intenciones. Es que ahí es donde yo discutiría eso, no por ponerme textualista, ¿eh? pero a ver, el marco de la, de la interpretación jurídica es la norma. Sí, aunque cuando. Vaya, yo sí creo que en algunas ocasiones es útil, como un argumento adicional, pensar el contexto en el que, estaba pensando, en que se estaba pensando alguna norma jurídica. Por ejemplo, en un esquema regulatorio. Y a veces las exposiciones de motivos son muy ricas en, en, en explicar cuál es el fenómeno que se está tratando de regular. Y sobre todo también cuando utilizamos el test de proporcionalidad. Hay veces que. Los, las personas justiciables lo que alegan es que, que esa norma es desproporcionada porque no, si tenemos que encontrar cuál es eh, el fin que persigue la norma constitucionalmente válido, creo que en algunas ocasiones es muy útil para saber cuál es ese fin ir a los procesos legislativos porque si no, no tienes asidero de por lo menos pensar cuál era esa intención o cuál es la finalidad de la norma como en el libro de Roberto, bueno, pues regular un mercado como el mercado de Uber. ¿De dónde sacas eso si no es de por lo menos una fuente razonable, que, que todos estemos razonablemente de acuerdo que es una fuente válida, como puede ser alguno de los trabajos legislativos? Entonces yo diría que no es la única de las fuentes que tenemos que tomar, pero que en algunos casos sí es importante. Eh, yo, yo ahí sí, yo, yo, yo sí sería más, es que el, el problema con eso primero identificar la voluntad por por el carácter plural de los parlamentos. Segundo, al final del día lo que está vigente y vincula es la norma. Nada más. Me parece muy bien como lo planteas. Bueno, puede ser un argumento adicional complementario a, pero hay sentencias que lo usan para decir, "Ah, es que como ya me lo explicó el autor de la norma, yo lo valido a partir de esa explicación." Esa explicación no es vinculante para uno como persona juzgadora. Lo que es vinculante es lo que como norma jurídica fue publicado en el órgano oficial de difusión. Esa es la obligatoriedad. Lo otro, de acuerdo, pero una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos tampoco nos es vinculante o una recomendación de un comité de derechos humanos tampoco es vinculante y puede servir también como un argumento adicional o de persuasión en una resolución. Entonces un poco Sí, insisto en pero, que... Pero no de validez, de no, persuasión no de validez. sí, pero no de validez. De persuasión. Eh, no, el problema es de... No, de, uh -huh. de persona, no, imagínate, yo estoy 100% a favor que se cite el derecho comparado. 100%... Y es más, por favor cite en doctrina, ¿no? Para que del de pronto sí. nos... Sí, en eso sí, pero cuando es para la validez, ahí está el tema. No, no, para ilustrar y para, para iluminar y todo. Claro, pues nada más faltaba que no. Pero, pero el problema es, yo tomo la exposición de motivos. Y con esa obsesión de motivos digo si la norma es válida o no. Oiga, este, juzgadora, perdón, con todo respeto. ¿Y la norma? Ah, no, la norma la tengo ahí como contexto decorativo, etcétera, pero no me lo tomo en serio. No, tomes en serio la norma, porque la norma es lo vinculante. Esa es la cancha. Yo, yo cuando me toca dar clase de esto, les digo: es la cancha en la que jugamos. Las gradas te pueden chiflar, te pueden aplaudir. Son las gradas. La cancha es el juego. ¿Y, y esa cancha cómo se llama? Norma jurídica. Y entonces yo nada más complementaría diciendo que cuando la norma no es clara, entonces tenemos que encontrar argumentos para decir por qué optamos por una interpretación frente a otra. Y ahí es donde a mí me parece que sí pueden ser válidos este tipo de trabajos legislativos, pero sin duda no para la norma en sí y, y sin ninguna y de ninguna manera olvidando lo que dice el texto de la norma. Eso, ahí está, estamos de acuerdo. Eh, Roberto. ¿Por qué en el debate constitucional contemporáneo ha tomado tanto auge, tanto, tanta referencia a esto de que decías del originalismo y en México? Siento que no. No, yo, yo creo que es una discusión muy propia de Estados Unidos, ¿no? Creo que es, eh, digamos, atiende a la longevidad de su constitución. Creo que eh, sabiendo que la constitución de Estados Unidos es de eh, fines del siglo XVIII. Creo que eh, hay un argumento democrático también detrás de esa, de, de esa teoría que pretende, digamos, los jueces que la defienden, como el Justice Scalia, que ya paz descanse, pero que, que, que la defendía para no imponer su propia visión, sino la visión de lo que la Constitución quería. Digo, decía, o sea, no es que simplemente es, una, no es un berrinche, es decir, yo no quiero imponer mi visión porque no soy nadie para imponer, digamos, no fui electo popularmente y entonces lo que hago es ver lo que querían quienes aprobaron la Constitución. Esa es la lógica democrática detrás del originalismo. En México no es una discusión presente. ¿no? Digamos, es una discusión. No, no existe, digamos. Yo creo que la, la, la forma en la que interpreta la Suprema Corte en México actualmente la Constitución es bajo una noción, digamos, del, del constitucionalismo vivo, digamos, de que la constitución es una norma que va evolucionando con el tiempo y por eso vemos decisiones que el día de hoy protegen, por ejemplo, el matrimonio igualitario o el derecho al aborto que hace 15 años hubiera sido impensable. ¿no? Y es, eso no es que la constitución haya cambiado, simplemente cambiaron los intérpretes que están ahí y tienen una visión distinta de la sociedad. También creo que en México tenemos una, una noción, digamos, de, de una lectura moral de la Constitución. Creo que es algo reciente, ¿no? Que eh, estamos tratando de interpretar con varios métodos y principios. Ya decía eh, Ileana, Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Doctrina, Derecho Comparado. Estamos tratando de hacer una lectura moral de la Constitución que tiene sus bemoles, digamos, eh, sus críticas y también, digamos, de protección de la democracia. ¿no? Creo que en ciertas. Eh, líneas jurisprudenciales hay esa visión, por ejemplo la de vicios en procedimiento legislativo que, lo, que hace poco comentamos. Yo creo que detrás de ahí hay una visión que la corte está protegiendo la democracia con la cual, eh, digamos en el contexto mexicano, yo estoy de acuerdo. Y la constitución. Y, claro. O sea, el, digamos, el, la noción de la el democracia poner, está, todo, claro. está en la constitución. Oye, pero Deberíamos de traer la discusión del originalismo a México o no? Yo creo que no. Yo creo que a ver, es... no te aprovecha nada. A ver, a, a, a mí a mí me apasiona la discusión, pero es, es una discusión que me apasiona como muchas pero cosas del. te lo pongo así. Eh, en varios en varios planteamientos del justice Scalia él dijo yo no puedo apartarme del sentido original del texto porque yo no soy poder reformador de la Constitución. Si yo le cambio el sentido al texto yo me estoy Convirtiendo en quien reescribe la Constitución. ¿No te aprovecha eso? A ver, claro, digamos, desde un punto de vista de la objeción democrática a la justicia constitucional, sí, claro que aporta una buena reflexión. Lo que creo es que también es muy particular, a ver, por un lado, por la longevidad de su Constitución, por otro lado, eh, digamos, porque cambió. ¿A qué me refiero con eso? Digamos, tal vez tengo que ser muy, más explícito, es decir, lo que pensaban en fines del siglo XVIII o en, en 1868, cuando aprueban eh, otras enmiendas, etcétera pues ha cambiado mucho a lo que el día de hoy piensa la gente. Entonces hay una trascendencia en, en el cambio. Pero, 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 pero escalía, escalía decía, el texto es igual, la gente piensa de manera diferente, yo soy una persona juzgadora, Claro. yo tengo que atenerme al texto. Claro, a lo que me refiero es que en el México, como nuestra conciencia no es tan vieja y además se reforma tanto, pues el problema no, en, no radica en estar imponiendo mi visión contra la visión de los muertos. ¿Me explicó? ¿Por qué? Porque se acaba de reformar hace 15 días. Entonces, realmente lo que piensan quien reformó la Constitución es lo mismo que estoy pensando yo, más o menos entiendo lo mismo que se, está, ¿se me explicó. Entonces, ahí hay, hay una, 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 un matiz, digamos, muy propio de. Y, y, y un poco en la línea de lo que dice Roberto, el originalismo también, esta corriente, atiende específicamente a las cuestiones políticas claro. de Estados Unidos. Al final, los críticos liberales al originalismo sostienen que no es más que una validación de una cierta corriente ideológica. Y entre otras cuestiones, fue espectacular hace poco, hace unas. ¿Cuántos meses? Cuando la jueza Ketanji Brown empezó con argumentos originalistas a refutar entonces por qué era incorrecto hacer una redistritación que tenía impacto racial. Porque entonces ella dice: el, la intención original de cuando se reformó nuestra constitución, que además ha tenido muy pocas reformas, sí, pero 27. esa intención original fue justamente hacer justicia social que es lo que no quieren hacer mis colegas conservadores. Claro. Y con ese argumento fue que ganó, pero al final tampoco podemos dejar de lado que también los métodos de interpretación que utilizamos obedecen a ciertos contextos políticos. Nosotros hemos optado por adoptar, y también porque ya sabemos que es una obligación, pero también la hemos adoptado consciente y voluntariamente los métodos de la Corte Interamericana. Que esencialmente tiene el test de proporcionalidad. Pero, ¿qué pasaría si hubiéramos optado por los del Tribunal Europeo? ¿Estaríamos haciendo margen de apreciación? Sí, que a mí me parece. Ay, cada vez que lo escucho, me. Por supuesto. Entonces, el hecho de optar por unos métodos y unas herramientas interpretativas también es una decisión consciente que tiene que ver con nuestro contexto, con nuestra historia y con nuestra evolución democrática. Oye, ¿Y qué buen ejemplo pusiste? Yo creo que es un ejemplo. Brillantísimo el, el, el que refieres, porque en los originalistas se pretende presentar como muy rigurosos, como más rigurosos que los que defienden la lectura moral de la Constitución y todo, pero luego cuando se van realmente a analizar los precedentes históricos, la comprensión original que tenía el texto, pues se encuentran con un nivel también de incertidumbre y de puntos de vista encontrados. Sí, sí. E incluso trabajos legislativos que Ay, no exacto. quieren atender porque... De, de, la, también la crítica liberal a ciertos criterios es que hacen cherry picking, que escogen claro. los, las partes que les gustan. Y entonces la inter, un, un gran punto de tensión entre las dos posturas, las dos visiones constitucionales en Estados Unidos es la enmienda segunda del derecho a portar armas. Y entonces ahí, hay quienes dicen que claramente el propio texto constitucional dice que es solamente para las milicias, sí. no para la aportación, no para... Y entonces dicen que... ¿No? La crítica es que cómodamente ignoran esa parte y los trabajos legislativos que además obedecían a un contexto de consolidación de la revolución y de la guerra civil y que eso es lo que no se atiende. De nuevo te digo que es muy, muy bueno tu punto de vista porque además los juristas, creo en general, no estamos preparados como, como si lo están los historiadores uh -huh. o, o gente que sabe leer muy bien el pasado. Uh -huh. Pero yo no sé si... Nosotros, con lo que estudiamos en la carrera. Yo me conformo con que sepamos leer el presente. Pues imagínate. <laughs> y, y, oye, y, y no es poco, y no es conformarse con poco. ¿No? O sea, estás. Un, un presente bien leído te suministra una serie de retos impresionantes. Ahora, imagínate que yo te diga, oye, con tus herramientas de jurista, vete a 230 treinta y tantos años y, y averígüame cuál fue el debate que hubo en, en New Jersey o que hubo en no sé dónde. En Iowa, sobre el tema de las armas. Mire, si un historiador tiene problemas para hacerlo, ahora imagínense un abogado. Así es. O sea, oye, un último comentario, para se los, se los pido a los dos, si quieres empezamos con Ileana, sobre el tema de las fuentes internacionales que, que habíamos planteado. ¿Agregan valor a la argumentación? ¿Se están tomando en serio? Absolutamente. ¿Cómo lo percibes tú en la práctica? Absolutamente. Desde las cuestiones de soft law, hasta ya tomarnos en serio que es parámetro de regularidad constitucional, que es bloque de constitución, todas las normas de derechos humanos que están en la constitución. Y eso ya es algo a lo que no se puede dar vuelta atrás y que además ya está muy interiorizado. Entonces, la labor de búsqueda de cuál va a ser la norma aplicable, además pasa por ver cuál es la norma más benéfica, si es la de... La de rango, digamos, la expresada de manera literal en la Constitución o si es una norma de tratados internacionales. Por ejemplo, en el derecho al acceso a la información, es mucho más exhaustiva y mucho más protectora nuestra norma constitucional que las normas que puedes encontrar en tratados internacionales. A diferencia de otro tipo de normas que protegen otro tipo de derechos, donde ya está más consolidada y mucho más desarrollada la jurisprudencia o el corpus juris respecto de alguna otra cuestión. Justamente eh, también acabamos de resolver un par de asuntos que a mí me parecían fascinantes, donde aplicamos, eh, donde utilizamos como argumento persuasivo y como argumento para resolver el asunto no solamente los manuales de la Suprema Corte de Justicia que compilan muchos de estos criterios, sino también recomendaciones y observaciones que emiten cuerpos autorizados de las Naciones Unidas y de la y de la Corte Interamericana los, de los Derechos comités. Humanos. Los comités. En este caso fue el de desaparición forzada, porque era un caso donde víctimas indirectas, la, eh, en un caso fueron eh, la madre y la sobrina de, una persona, de un joven desaparecido, y en el otro caso fueron los padres y los sobrinos de un joven desaparecido, ambos casos provenientes del estado de Guerrero, eh, fueron, iniciaron primero todas sus averiguaciones previas, las iniciaron en algunas ocasiones por el delito de secuestro, no necesariamente por desaparición forzada, que ese es uno de los problemas que nos han indicado los cuerpos de las Naciones Unidas. Entonces inician sus investigaciones, pasa el tiempo, van a registrarse conforme a la Ley General de Víctimas como víctimas y pasados muchos años piden a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas la compensación que está prevista en la ley por haber sido víctimas de delitos. Hay que recordar que la desaparición forzada no es nada más un delito, sino que también es una violación grave de derechos humanos. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas interpreta la ley diciendo, hay un requisito para poderte dar esta compensación que dice que necesitas una declaratoria del Ministerio Público que diga expresamente que el probable responsable se ha sustraído de la justicia y que, o que no puede ser localizable o que por algún motivo el responsable no está disponible para pagarte esa compensación directamente. Entonces, como no estás en ese supuesto porque no hay probable responsable, no tienes derecho a la compensación. Lo que acabamos diciendo es, mira, primero tenemos que situarnos en el contexto, que también es una de las herramientas más importantes que nos ha marcado la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Nacional. Estamos en este contexto que ya conocemos de desapariciones en nuestro país. Y en este contexto donde además nos han indicado, y, y justamente lo que, lo que invocamos es la reciente visita del propio comité in situ a México, donde hizo eh, findings y además hizo muchas recomendaciones, donde dice que el grado de impunidad del delito de desaparición forzada es casi absoluto. ¿Cómo pretendes exigirle a una víctima de desaparición forzada, que además le estás diciendo que es de secuestro? Y ojo no puedes decir que es secuestro, tienes que decir que es desaparición forzada con todas sus letras. No puedes exigirle a estas víctimas que te acrediten o que el Ministerio Público les diga que la persona responsable tiene que estar localizada y tienes que saber que fue Juan López el responsable porque simplemente eso va a ser imposible, porque no va a haber una persona con nombre y apellido identificada como probable responsable. Vas a encontrar un contexto, vas a saber que a lo mejor en este caso había un contexto de lucha entre distintos grupos del crimen organizado, pero no le puedes exigir eso a las víctimas para que sean acreedoras a una compensación en términos de la Ley General de Víctimas. Entonces, en respuesta larga a tu pregunta, por supuesto que son útiles y por supuesto que lo usamos como argumento en nuestras sentencias, todo lo que nos vincula, pero no nada más las normas eh, internacionales que nos obligan de derechos humanos, sino también el corpus juris que va acompañado de esas normas internacionales. Y además, agrega mucha calidad argumentativa por, por su contenido tan, tan bueno. Así es. Roberto, en 30 segundos, porque nos tenemos que despedir. No. Eh, ¿Permea esto la cultura jurídica también? ¿Está ahí? ¿Forma parte del discurso? Eh, sé que de personas juzgadoras sí, porque ya adriana lo dejó muy claro, pero en términos generales. Mi percepción es que es todavía una cuestión muy de una academia, de una judicatura, de un foro muy especializado y que no es algo extendido a nuestro país. Creo como lo decía Liliana que enriquece la argumentación y como lo decías ahora tú también la complejiza y creo que el reto finalmente es que estas herramientas que hacen más rica la argumentación no hagan que la argumentación constitucional sea solo un tema de técnicos expertos y expertas en derecho constitucional bueno ahí está Liliana Moreno Ramírez Roberto Niembro Ortega gracias gracias a ambos y gracias a usted que hizo posible este programa especial del canal del Poder Judicial de la Federación en materia de argumentación constitucional. Gracias y hasta pronto.